Hola, hoy les voy a hablar de un corrector, es del catálogo Paula, de la línea BC Professional, corrector en barra, hay cuatro tonos, el 03 disimula manchas e imperfecciones, el 01 que es un blanco da un efecto de luz al aplicarlo en el contorno de los ojos, el 02 disimula manchas e imperfecciones, perdón. El 4, que es un verde, corrige zonas resecas como pequeños granitos. Aplica después del maquillaje para evitar que el corrector utilizado se lleve el maquillaje que ya hemos aplicado anteriormente. Bueno, este es el corrector. El mío ya está bastante desgastado. De hecho, se me cayó y se rompió. Miren, se zafó de aquí. Pero eso no quiere decir que así venga el producto. Y como ven, ya me lo voy a terminar. No sé cómo les voy a mostrar. Tengo una lámpara. A ver, aquí la dejo. Una lámpara. Intentando dar un poco de luz. Porque ya es muy noche. Este, ¿qué tono será? Es el 3. Es el 3. Les voy a mostrar la aplicación sin maquillaje para que ustedes vean la cobertura. Pero igual, eso va a ser al final. Igual les cuento un poquito. Miren, así se ve sin luz. Y al ponerle la luz, a ver. Ay, ¿cómo? Ahí. Ahí se ve, creo mejor. Ahí está. Este es cobertura media. Es fácil de aplicar. Obvio, a mí me gusta más, así como lo menciono aquí, usándolo después del maquillaje. Siento que cubre mejor. Y además siento que hay cierto, con cierto maquillaje con el que cubre aún mejor. Paula, desde campaña, creo que campaña 1 fue la última campaña que, bueno, en mi caso a mí me surtió. Y lo que a mí me dijo mi gerente es que habían asaltado el camión donde venían varios pedidos y que estaban a la espera de una respuesta por parte de la fábrica. Pero alguien me comentó, creo que aquí en este, sí, aquí en YouTube, que habían dejado botadas a las gerentes, que las corrieron, que se deshicieron de todo el personal. Y si ustedes entran a la página de Paula en Facebook, hay muchos, muchos comentarios al respecto de eso, preguntando que cuándo les van a surtir, que qué pasó con sus pedidos, que no sé qué, que esto, que otro. Y bueno, yo en un inicio vendía, la primera marca que vendí fue Estrellas Brother and Sister, que después se llamó Brother and Sister, creo. Ay, ya no recuerdo bien, pero bueno. El chiste es que esa empresa era, la dueña era Carla Estrada, es una productora de Televisa, y su esposo en ese entonces, que era algo del toro, no recuerdo. ¿Del toro? Creo que sí, bueno, no recuerdo el nombre del esposo. Y lo que hicieron estas personas fue que contrataban a pequeñas empresas, pequeños empresarios, y que se dedicaban, no sé, a hacer perfumes, tal vez algunos, a hacer maquillaje algunos, y entonces los juntaron para hacer un catálogo. Y me parece que pasó lo mismo con Paula. No puedo asegurar que igual pasó lo mismo con Estrella, que con Estrellas, pero en ese caso, como que no les pagaban a las personas. Les decían, tú dame el producto y después te pago. Y quedaron a deber a esas personas. Entonces, obvio, ya no les siguieron surtiendo. Y por eso la empresa pues cerró con muchas demandas. Ya no supe qué más pasó, si pagaron, si no pagaron o qué fue lo que pasó. Y no sé si en este caso vaya a pasar lo mismo, pero Paula sigue ofreciendo sus productos en Facebook. Ellos tienen una página online en donde puedes hacer tus compras online. No sé si solamente se van a quedar con eso, con las ventas de la página, o si van a seguir vendiendo. Ya ahorita ya se supone que debería de ir como en campaña 4 más o menos. Entonces ya van unas. No recuerdo si fue uno o dos las que la que surtieron o en la que dejaron de surtir, pero llevan como tres o cuatro campañas que no surten, no hay respuesta por parte de ellos. A mí, bueno, la persona que me invitó a vender dice que su gerente la trae con que el lunes, con que el viernes, el jueves, tal día te doy respuesta. Y bueno, son puras largas. A ella le dijeron que la empresa como que
puso un alto total, que ni siquiera estaban sacando folletos, a lo que yo le respondí, bueno, le envié el catálogo de campaña 4, que ya yo ya tenía campaña 4, pero me dice que no están surtiendo, y entonces yo ya me quedé con que Paula ya no surte. Pero bueno, seguimos con el corrector después de tanto hablar. 40 pesos, la verdad es que a mí me gustaron más los correctores. A ver si aparecen aquí. Cuando yo los compré costaban 20 pesos y después subieron a 30. También creo que algo que afectó a Paula fue eso, que subió mucho los precios. Por ejemplo, unas sombras que costaban 20 ya las dieron en 45. Y por ejemplo, creo que en campaña 4 estaban en 30 pesos. 30, sí, creo que 30. Uy, no vienen. Pero me gustaron, bueno, creo que tienen el mismo efecto, la misma textura, son un poco cremositas, de fácil aplicación, miren. Perdón por la luz, es que ya la única hora que puedo grabar es esto, ya van a ser las 12 de la noche, obvio ya está súper oscuro, mi foco no me alumbra, no he podido hacer una extensión para poder poner un foco aquí y que tenga mejor luz, pero prometo que ya, ahora sí, prometo ya echarle ganas y seguir subiendo videos. Ah, hoy, justamente hoy subí un video de los que llegamos a 2000 suscriptores. Ah, estos, miren. Este me gustó más. Y 20 pesos aquí está. Esto es de campaña 2. 2018. Este es el último catálogo que me dieron. Y estas sombras son las que les digo que costaban 20 en un principio. Y ahorita en campaña 4 no sé en qué. Y también hay otros correctores, pero no los encuentro ahorita. Son unos de esta línea. Curva, me parece. Que igual están más económicos. Tienen el mismo efecto en mí. Por lo que yo preferiría estos. No es que sea un mal producto, no. Simplemente estoy viendo precio-calidad, pues por el precio y la calidad que es la misma, me voy con estos. Pero alguien me preguntaba que en dónde podía conseguir esa línea. Según yo, esta línea antes se llamaba Verónica Conti y la venden en el centro, según yo. Sí, bueno, aquí en la Ciudad de México, te seguro en algunos tiendas de maquillaje. No sé, en el tianguis no he visto esos correctores. Sombras sí he visto, pero los correctores no. Tengo que buscar. Por mi casa se pone un tianguis y hay por lo menos dos puestos que se ponen grandísimos. Bueno, no grandísimos, pero sí tienen variedad de maquillaje. Y es ahí donde encuentras varias marcas, varios productos. No viene el otro. Y bueno, ya se hizo muy largo este video. Esto fue todo por este corrector de la línea BC del catálogo Paula, que sigo sin tener respuesta si vamos a poder vender todavía o ya no. Si tú lo has usado, te invito a que me dejes en los comentarios qué tal te pareció a ti. A mí esta línea de BC, la verdad es que los productos que he probado, el maquillaje no me gustó. Este no es que no me haya gustado, pero como les digo, puedo encontrar la misma calidad o los mismos resultados con un producto de menor costo. Y bueno, gracias por ver el video. Bye. Y gracias por los 2000 suscriptores. Bye.